Hemos dado todo, hemos dado todo como la viuda. El Señor lo quiere todo y Él lo multiplica. Como decía nuestro querido Santo Alberto Hurtado, hay que dar hasta que duela, no lo que sobra, sino con amor. Y eso que te gusta, es cuestión de que miremos. El otro día decían por ahí, para arreglar los closets, que esto hay que ver antes de que decir hoy tanta cosa. Veamos qué no usamos hace tiempo, que lo dejamos porque a lo mejor sí, porque a lo mejor no, que para esto ya está, 2, 3 años. Hermano querido, chao con esas cositas, es que me regaló, que me lo regalaron, que me costó tanto. Hay otras personas que no esperan 3 años ahí en un closet, sino que no tienen hoy que ponerse. A lo mejor dentro de tu familia, a lo mejor dentro de tus seres amados, de tus seres queridos, hermanos queridos. Bueno, con amor, un regalo, con humildad. Y si no, tanta institución, hermanos queridos. Pero demos y vamos a ver que el Señor nos va a ir devolviendo con creces. Cuando lo necesitemos, de repente uno dice, uy, pero mira, ahora necesitaba esto y llegó. Bueno, porque ahí está todo lo que tú has ido dando. Y que ahora necesitas algo y el Señor, que sabe que es el mejor pagador, lo devuelve con creces. Y veamos, hermanitos queridos, hoy día, cómo nos sigue iluminando esta palabra. Con Lucas, ese discípulo que nos escribió estas maravillosas, y por lo general dicen que son, la mamita virgen le contó de una fuente, pero fidelina. Y hoy día vamos a ver en Lucas 19 como subtítulo Jesús y Zaqueo. Ojalá actuemos como Zaqueo nosotros. Bueno, y aquí nos dice la palabra. Corriendo se adelantó y se subió a un árbol para verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, levantó los ojos y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Zaqueo se puso en pie ante el Señor y le dijo, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si engañé a alguno, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Lo que veíamos el otro día, la ovejita. Veíamos el otro día que el Señor mandó a su Hijo no a condenar al mundo, sino que a salvarlo. Y aquí lo repite con Zaqueo, este hombre pecador ahí, el cobrador de impuestos, supo que Jesús, chiquitito, pero ahí luego le decía, pues eso subió un arbolito. Y Jesús lo mira, ve ese corazón y le dice, baja, hoy voy a comer contigo. Hoy la salvación ha llegado a tu casa, vengo a buscar lo que estaba perdido. Y eso mismo espera que tú y yo hagamos, como Zaqueo, reconozcamos, queramos ir a verlo, queramos conocerlo, queramos sacar su palabra, un encuentro, un grupo de oración. Señor, ayúdame. Voy a devolver, voy a hacer lo mejor, voy a entregarme. Y el Señor le dice, hoy te mira a los ojos y hoy te dice, ha llegado la salvación a tu casa, hoy, todos los días te lo dice. Todos los días espera que tú le abras tus ojitos y le digas, Señor, aquí estoy. Y hoy te dice, hoy voy a cenar contigo. Hoy ha llegado la salvación a tu